¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hoy toca reaccionar a la Santa Carnal. La Santa Carnal. Y Santa Fe Clan acaba de sacar una canción hace menos de una semana que se llama Desde Morro. Desde chiquito, desde guacho. Desde pendejo. Desde pendejo, desde guacho. Y te puedo tirar ahí sinónimos. Porque pendejo acá significa morro. Pendejo acá es desde morro. Esta es la segunda vez que vamos a reaccionar a Santa Fe Clan. La primera está con Jair. Acá con Jair, que me encantó a la orden. Mucho rap, así que a nosotros nos rap gusta. Cumbia, esa mezcla a mí me encanta y el sonido que traen a la mesa me encantó. Así que vamos a ver de qué se trata esta. Ah, qué serio, cómo maneja ahí. Estos son de los autos que tienen suspensión hidráulica, sí, me parece. Tenemos que conseguir uno de esos. Que diga llamarada pod en el capó. Y el perro. ¡No, perrito! Norman, como el mío que está durmiendo acá al costado. Pero este es marrón, ¿eh? No, mirá los bat. ¿O no? No, son bicicletas. Pensé que eran bat de béisbol. Digo, no, tremendo. No, y montaba un bat de béisbol. No, mirá qué grande ahí el perrito. De la ropa bien tumbado, desde morro soy malandro. Soy un gallo bien calado, de todo ya me ha pasado. Por eso. Mirá los dientes de ese. Todo de oro. Siempre ando bien armado, tengo el corazón frío. La banda de Jalisco sabe qué onda con nosotros. Aquí le damos plomo con los ojos rojos. Aquí Uy, re picante, sí. Vino desde morro. La banda de Jalisco, le damos plomo con los ojos rojos. Claro, están 420, se fuman un firulais y después te cagan a tiros. No pases por la cuadra porque se pica. Es como en el San Andreas, ¿viste? Cuando iba con todo vestido de verde, claro. Y te ibas a otro barrio. Y te cagaban a tiros solo porque estaba vestido de verde. Y sí, acá es la joda entre barrios, papá. ¿Qué te pensás? Fumándome otro y otro, fumando la rama. El fruto amargo lo bajo con la caguama. Tengo tres jainas fumando aquí en mi cama. Súbele el volumen al gallo, dale flama. Caguana y jaimas, no sé qué son. Podemos imaginarnos. Un poco. Y le da flama. Un poco. Mirá cómo fuma ahí mientras va en el auto. Eso es dangerous. Eso no está bien. Que se ponga el cinturón también, sí. Por favor. Ponete el cinto. Amigo de la santa. Mirá cómo hace. Ahí está, bien ahí. Ah, se van de party, están todos en el auto ahí, directo a la party. Con los ojos rojos y ahí empieza el chamamé. Refumando. No, mirá, metieron ahí un bandoneón. Eso es lo que te digo de los sonidos, ¿ves? Tan bueno, mezcla. Y lo toca él, ¿eh? Ojo. Me gusta la gorra, ¿eh? Que te veo dónde se consigue. Me sale más el envío a Argentina que la gorra misma. No, tenés que ir acá a la salada y conseguir una trucha barata de 2 pesos con 50, que es lo que podemos pagar nosotros. Aquí tenemos plomo para los enemigos. Sin hablar de más, la gente está de testigo. Haciendo finanzas, todo lo que quiero consigo. En la loquera sigo, tu jaina quiere conmigo. 2, 3 locos en el bote, tengo carnal. Ahí ya puedo imaginar que la jaina es mujer porque tu jaina quiere conmigo, ¿viste? Como, bien, está. No, estoy rápido. Pero porque... loco en el bote, tengo carnales. No, trae carnales, trae Mary Jane, cocaine, tiene de todo, boludo. Representando allá en el norte, ando bien arriba, yo no creo que me soporten. Mi pinche desmadre sé que siempre me reporten. En las buenas y balas, tumbamos los chapalas. Tengo soldados en Jalisco y en Chapala. Puro para arriba, vivimos la vida mala. Yo traigo rama, nada más saca las canalas. Y él trae la rama, o sea, él siempre viene con unos cogollitos para... ¿Será que vende? No. No, no. ¿Y para qué tiene ¿Y para soldados? Porque es un tipo importante, necesita protection, boludo. ¿Qué te pensás? ¿Que puede ir por ahí? Están los locos y los soldados. Y te cae uno del otro grupo, clan de otro lado, y cagaste. Vos sos el Santa Fe Clan, viene el Paraná Clan, cagaste. Paraná Clan. Fumando manicapas negras, ojos. El perro se calentó. Ahí tira los pasos prohibidos, ¿eh? Sí. Yo lo veo ya, es la segunda vez, le gustan los pasos prohibidos. Es como el loco de qué personaje. Sí, menea ahí bien cómico. Sí, una vez por video lo hace. Sí, y se le caen un poco los pantalones, pero él no le importa. Él sigue ahí, mete y los autos alrededor, ¿viste? Cuando se dé cuenta ya está. Ya está. Tiene los pantalones. Tiene los ojos muy rojos para ver.
¿Viste el cambio de negativo a...? Sí, a positivo, me encanta. De la imagen. El perrito, está re contento. ¿Viste el cambio? Supreme. ¿Qué hace? ¿Estás tirando? Les veo una onda Cypress Hill ahí, todo, ¿no? Medio como... medio loco en el coco. El perrito tiene una pinta de bueno. Hay que tener una bicicleta pimpeada, ¿eh? Bien ahí. Tira en todos lados. No, tira los pasos prohibidos como si no hubiera un mañana. Me gustó, me gusta. 4-7-3-1000. Me gusta el rap, me gusta el hip hop, el rap. Me gusta. Este fue un rap más tranquilo, fue una onda más trap por ahí, ¿eh? Ojo, está bueno. Me gusta, nos dicen a qué más podemos reaccionar de Santa Fe Clan porque estamos recién entrando a la banda. Sí, estamos entrando al mundo Santa Fe Clan. Estamos entrando al clan, todavía no nos aceptaron. Muchas gracias por estar ahí. Se suscriben, si les gustó, compartan. Sí. Compartan eso también. Si eso es importante. Nos comentan a ver qué es lo que les gustaría que reaccionemos de la Santa y Ikea. Chicos, nos vemos prontito. Muchas gracias por estar. Un beso. Chau.